Acompañarnos en este live de un tema trascendental para todos, que tal vez va a determinar el futuro de la industria minera colombiana. Como ustedes saben, el decreto 044 sigue siendo un riesgo latente para el sector, sobre todo aún más después de los anuncios que ha hecho la ministra de Ambiente en relación con la expedición de las resoluciones que van a determinar áreas, y al determinarlas van a suspender en ese parte del territorio colombiano las actividades mineras, afectando compañías pequeñas, comunidades, compañías grandes en todo el territorio nacional. Aún más después, incluso de que las comunidades se expresaron y se manifestaron en contra de la expedición de esas resoluciones, que se sentaron con el Ministerio de Ambiente a hablar, a concertar, a pesar de eso, el Ministerio sigue insistiendo en que en las próximas semanas va a expedir las resoluciones delimitando áreas. Quiero darle la bienvenida para hablar de eso en los próximos minutos, por supuesto acompañado de las personas que tal vez más saben del tema y también de las personas que tienen una afectación profunda en relación con, por ejemplo, sus autonomías. Estamos acompañados de tres importantes abogados que han entendido el tema, que lo han discutido, que lo han estudiado a profundidad, el doctor Rodrigo Pombo, el doctor Hernán Rodríguez y el doctor José Vicente Zapata. Y estamos igualmente acompañados de esa perspectiva y aproximación legal de dos personas que nos van a complementar esta conversación de manera también muy profunda. El doctor Yesid González, quien es el presidente de la Asociación de Corporaciones Autónomas, los entes regionales, las entidades regionales encargadas de velar por el ambiente y por resguardar el ambiente en el territorio, y el representante a la Cámara por el Departamento de Antioquia, Juan Espinal, que nos acompaña igualmente hoy desde los territorios del país, en este caso en particular desde Manizales, en sus correrías políticas, pero Juan ha sido también el representante, un gran defensor de poder advertirle al país sobre esto. Permítanme entonces, comenzamos en esta discusión a hablar. Y déjenme, le paso la palabra al doctor José Vicente para empezar con lo básico. ¿Qué significa el decreto 044? ¿Por qué nos debe afectar a todos? ¿Cuáles son las consecuencias de su aplicación? ¿Cuáles son esas consecuencias en comunidades, en pequeñas compañías mineras en el territorio nacional, en medianas y en grandes? José Vicente, así que muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y en lo básico, ¿cómo lo debemos entender? Muchas gracias, de verdad, y es muy importante tener presente este decreto, porque el decreto recoge una situación que desde el punto de vista de la minería pues resulta lamentable. Y es un decreto que a principios del año se expide, y al expedirse este decreto hace una cosa que resulta bastante curiosa, por decirlo menos, y es que plantea el tema que un decreto anterior de hace años, 2013, establecía. Y este decreto lo que hace fundamentalmente es definir una serie de restricciones bajo el principio argumentado de colaboración armónica, y entonces lo que dice el decreto es que mediante actos administrativos argumentadamente motivados, se pueden establecer reservas de recursos naturales de carácter temporal en el territorio con base en un artículo de un decreto que es el Código de Recursos Naturales Renovables, que es el decreto 281174. Y lo que hace al establecer esas limitaciones es decir, hombre, yo puedo definir en el territorio
una serie de restricciones atadas a una protección ambiental que tienen unos criterios de declaración de reserva de recursos naturales. El problema de la norma en este contexto es fundamentalmente que la norma, al establecer esa característica, pues desconoce una realidad que es la que más nos preocupa hoy en día. Y a mis colegas aquí en esta sesión, pues lo que ocurre es que el gobierno nuevamente, antes había tratado y ahora nuevamente hace lo mismo, y es, todos coincidimos desde el punto de vista jurídico, técnico, ambiental, en que el medio ambiente es absolutamente importante. Pero lo que ocurre es que el decreto dice, vamos a definir unas áreas de restricción, ataca la minería al establecer esa realidad y nos dice, las voy a establecer porque resultan de la mayor importancia y tengo que establecerlas como áreas de protección temporal. Y esa temporalidad, que sé que uno de mis colegas se va a referir a ese tema más adelante, se ata a que argumentadamente existían fallos de la Corte Constitucional, tratados internacionales y características y condiciones históricas que llevaban a que se requería esa restricción. El problema de fondo es que cuando uno habla de áreas de protección temporal en el territorio nacional, pues lo que uno esperaría es que se hayan hecho los estudios previos necesarios para determinar esas áreas. Entonces, un poquito lo que nos está pasando en el territorio colombiano es que, como no queremos la minería, porque es una posición de gobierno, lo que queremos es preestablecer áreas argumentadamente de protección ambiental que no revisten esa característica para restringir la minería. Entonces, lo que ocurre es que el Estado, de una forma soterrada, establece características y condiciones. Entonces, lo que hace es que dice, venga, yo voy a tener unos criterios para establecer áreas protegidas con base en los siguientes criterios, y es la presencia de ecosistemas de importancia ambiental o valores de conservación ambiental. Entonces, lo primero es, voy a restringir porque hay una cuestión que resulta tan importante que la quiero restringir desde la óptica minera. Y lo que pasa es que el Estado no ha hecho ese análisis. Nosotros hemos vivido en el territorio colombiano en repetidas ocasiones una serie de restricciones que limitan la capacidad de hacer el desarrollo sostenible que necesita este país, y lo hacemos bajo la bandera ambiental. Pero el problema no es ese, el problema es que no hemos hecho el análisis ambiental previo para determinar esa característica. Entonces, desde el punto de vista jurídico, lo primero que ocurre es que se establece la restricción para el tema de ecosistemas de importancia ambiental que no han sido definidos previamente. Lo segundo es que se habla de las áreas de importancia estratégica ambiental para la conservación. Nuevamente, pues lo que uno esperaría, y existió un decreto previo hace muchos años que también está demandado, como está demandado este nuevo decreto, y lo que ocurre con este nuevo decreto es que hace lo mismo y está tarde restringir en el territorio la actividad bajo la argumentación de que se requiere la protección ambiental. El problema no es ese, sino que al decir que hablamos de importancia estratégica, no está predefinida esa importancia estratégica. Y lo tercero es que se requiere para proteger áreas que están sufriendo degradación. Y la realidad es que esas áreas tampoco están sufriendo esa degradación. Simplemente estamos tratando de determinar anticipadamente lo que supuestamente consideramos. Entonces, hay una subjetividad que es muy grave en el decreto, que pretende vender un producto que es la protección ambiental en un contexto que realmente no es ese. Y tenemos que ser muy realistas en ese análisis del decreto, porque el decreto, aparentemente para el ciudadano del común, podría parecer ser un decreto positivo, pero realmente termina siendo un decreto que restringe una actividad. Y lo grave de esto es que si seguimos aceptando que el gobierno nacional restringen actividades lícitas y válidamente desarrollables en el territorio, pues vamos a terminar en un escenario en que, bajo la bandera argumentada del ambientalismo, pues terminamos protegiendo lo que no necesita protección y lo que realmente no ha sido objeto de análisis previo. Y lo más grave de esto es que empieza a generar una serie de restricciones anticipadas que simplemente tiran la pelota hacia adelante para después hacer el análisis que hoy no queremos hacer. Entonces, restringimos en el territorio la actividad sin haber hecho los estudios técnicos ambientales necesarios para tomar una decisión seria y responsable frente a la sostenibilidad, situación que el gobierno además trata de documentar con base en los tratados internacionales, con base en una serie de principios jurídicos aplicables en el territorio nacional y con base en una serie de disposiciones que resultan lesivas hoy en día del ordenamiento jurídico, Juan Camilo. Oiga, José Vicente, usted plantea como varias cosas. Primero, que es un decreto subjetivo,
Creo que los colombianos todos estamos aburridos, cansados de los efectos que tienen las decisiones subjetivas, que no siguen criterios claros. El decreto, por supuesto, no los tiene, y eso tiene un efecto en la gente, en las comunidades. Tal vez lo que sigue en esa conversación, José Vicente, es la siguiente pregunta, un poco me voy a apoyar en Hernán para responderla, y es, ¿ese efecto directo es suspender las actividades mineras de las que viven comunidades en unidades pequeñas mineras, medianas o trabajadores de compañías? ¿Qué efecto tiene? ¿Por cuánto tiempo es? Hay algunos que dicen por ahí que esto es un decreto que no suspende la actividad minera. Entonces, ¿por qué no profundizamos en eso? ¿Este decreto suspende las actividades mineras futuras y las actuales? ¿Y por cuánto tiempo? Porque ahí, Hernán, yo ahí siento una cosa, y es que el mismo decreto, no sé, José Vicente y Yesid, el mismo decreto reconoce la enorme incapacidad que tiene el Estado colombiano de estudiar con celeridad unos determinantes ambientales y unas áreas que entre todos debemos proteger. Pero profundicemos en eso, Hernán, así que, por favor. Bueno, muchas gracias, Juan Camilo. Digamos, yo creo que mi colega, el doctor José Vicente, fue muy generoso cuando habló de restringir la actividad. Yo creo que, y para hablarle un poco de lo que yo creo que son los efectos prácticos de esta norma, yo creo que lo que hace este decreto es que le da facultades al Ministerio de Ambiente para que excluya la actividad minera, o sea, para que prohíba en determinadas áreas, si así lo considera, la actividad minera sin estudios ambientales, sociales, técnicos y adicionalmente gravísimos, sin tener en cuenta las comunidades y sin aplicar los principios de coordinación y concurrencia que todos creíamos que había sido un triunfo con la sentencia 095 de la Corte Constitucional. Entonces, explico por qué hablo de que entiendo que se excluye la actividad. Mire, los efectos del decreto, el mismo decreto habla del decreto que habló el doctor José Vicente, del decreto 1374 del 2013. El decreto 1374 del 2013 también habló de declarar reservas temporales con una diferencia enorme. Primero, que era solo por un año, prorrogable por un año más. Y segundo, porque solo se refería, por ejemplo, a áreas libres o a solicitudes de contratos de concesión, pero no hablaba de títulos mineros ni de contratos de concesión ya otorgados, lo cual sí hace este decreto. Entonces, este decreto dice, mire, esto tendrá los efectos, cuando yo declare un área, esto tendrá los efectos del 1374, que son los siguientes. Entonces dirá, cuando hay un área libre, no se puede otorgar un contrato de concesión. Fácil. Cuando hay una solicitud de contrato de concesión, se tendrá que rechazar. Pues, entonces estamos incluyendo una causal de rechazo que solo está en el Código de Minas. Ojo con eso. Y tres, cuando haya un título minero ya otorgado, no especifica en etapa exploración, construcción, explotación, no se podrán otorgar ni permisos ambientales ni se les podrá dar licencia ambiental. A mi modo de ver, esto es excluir la actividad minera. ¿Por qué? Porque es que el decreto 1374 era por un año, este es por 5 años, prorrogables por 5 años más. Entonces déjeme ponerle un ejemplo muy claro, muy sencillo. Hay un contrato de concesión, como ustedes deben saber, los contratos de concesión tienen en ellos la etapa de exploración, construcción y montaje y explotación. En la etapa de exploración es que uno saca los permisos ambientales con ustedes, doctor Yesid, entonces usted saca el permiso de concesión de aguas, permisos de aprovechamiento forestal para poder explorar, para poder perforar, eso no se va a poder hacer. Y una vez pasa a construcción y pasa después a explotación, uno necesita una licencia ambiental. Si está en un área declarada como reserva temporal, tampoco se la van a otorgar. ¿Qué quiere decir eso? Que si hay un proyecto minero, que si hay un contrato de concesión donde se ha invertido en la exploración, digamos que es un contrato de cobre, por decir algo, se ha invertido, se ha perforado, se ha hecho una inversión cuantiosa y el Ministerio de Ambiente decide por los criterios que el doctor José Vicente acaba de explicar, porque le pareció que esto debe ser un área de reserva temporal, inmediatamente queda prohibido para las autoridades, no entiendo cómo el Ministerio de Ambiente puede meterse en esa competencia, otorgarle permisos ambientales o otorgarle licencia ambiental. Esto hasta por un periodo de 10 años. A mí me parece que esto hace inviable cualquier proyecto minero en el país. Entonces, de alguna manera creo que esto es un efecto y un impacto gigante, solamente una más, por si alguien duda todavía de cuál es la intención y cuál es el espíritu detrás de este decreto.
Entonces uno se va al proyecto de ley minera. El proyecto de ley minera es un proyecto que hoy en día está siendo consultado. Es un proyecto que se redactó más o menos al tiempo con el decreto 044. Y cuando uno se va a este proyecto de ley minera, en su artículo 19 del proyecto, debo aclarar, esto es un proyecto de ley, uno lo que mira es que las reservas temporales son áreas excluidas de la minería. Entonces, cuando declaran el área de reserva temporal, inmediatamente entraría, si este decreto se vuelve, si este proyecto se vuelve ley, en un área excluida de la minería, con el efecto de que inmediatamente es una causal de terminación del contrato. Entonces, lo que quiero decir es que yo sí veo que acá hay una intención clarísima y que lo que hace el decreto es darle una facultad, con esto termino, al Ministerio de Ambiente de prohibir o excluir áreas de la minería. Es decir, es un decreto subjetivo que no consulta a los alcaldes, que no consulta a los gobernadores, que no consulta a las corporaciones autónomas y que tiene un profundo efecto en el día a día de muchas personas y colombianos. Pero déjenme yo, Juan, no sé si a usted le pase lo mismo, pero a veces cuando uno habla con abogados, pareciera que estuviera hablando con numerólogos, porque entonces solo hablan del 044, del 1275, del 1023, y uno dice, bueno, esta cosa cómo es. Pero déjeme, yo paso con usted, Juan, para ya hablar desde un sentimiento de lo local, desde usted que tiene un contacto permanente con mucha gente en el territorio, pero también con sus colegas en el Congreso. Y es que hay veces uno entiende, al leer este decreto 044 y algunos otros, Juan, que el gobierno está tratando de hacer cosas por decreto, por una vía administrativa, cosas que deberían ser por una ley, y que deberían tener una amplia discusión democrática en el Congreso. Y que como no tiene esas posibles viabilidades políticas en el Congreso, entonces decide escribir un documento y firmarlo, teniendo graves efectos en mucha gente. ¿Cómo siente usted eso? ¿Cómo siente usted, cómo reciben las comunidades ese usurpar las facultades que tiene un Congreso de la República democráticamente elegido para vía decreto afectar a mucha gente? Bueno, Juan Camilo, nuevamente muchas gracias por la invitación. Un saludo al doctor Pombo, al doctor Yesid, al doctor Hernán, al doctor José Vicente. Sin duda una mesa de diálogo bien interesante. Y la primera reflexión que yo quiero dejar sobre la mesa es que el gobierno está suplantando las competencias del Congreso de la República. Es decir, el presidente de la República está legislando vía decreto. Ya expusieron alcances del decreto 044. Está el decreto 1275 del 2024. Ahí está el doctor Yesid. Es decir, en Colombia vamos a quedar con más de 115 autoridades ambientales. Este decreto le entrega toda la facultad, las competencias a las autoridades ambiental, perdón, a las poblaciones indígenas como autoridad ambiental. El interrogante es, ¿tienen el conocimiento, la capacidad técnica, tienen la objetividad jurídica para proceder y para hacer efectivo vía derecho ese decreto? Además, surgen las zonas y las áreas de protección para la producción de alimentos. Y yo acá me quiero devolver a los primeros meses del gobierno del presidente Petro, cuando la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible sacó el borrador de resolución para declarar áreas de reserva temporal en todo el suroeste antioqueño, en el departamento de Caldas y en algunos municipios de Risaralda. Yo tuve la oportunidad de dialogar con ella, también en un debate de control político, y escuchó afortunadamente. Entendió que no tenía el argumento técnico, que el estudio que supuestamente le está dando el sustento para esa resolución carecía completamente de un sustento profundo de análisis y de estudio técnico para tomar la decisión. Ahora bien, no solamente estos decretos afectan la actividad minera, que es fundamental en la economía del país. Nosotros aprobamos hace 2 años el presupuesto bienal de regalías, 31.3%, y ahora llega el nuevo presupuesto bienal de regalías para los municipios más pobres, por ejemplo, Juan Camilo, menos
26.32%, que son menos $1 billón para invertir. Y para los departamentos, menos el 12%, $1.3 billones. Es decir, este gobierno está debilitando el sistema y el presupuesto de regalías, que son los recursos que llegan a todos los departamentos y a los municipios de nuestro país. Pero no afecta solamente a la minería, porque también pone en riesgo el desarrollo energético del país. Recuerden que estos decretos también pueden ir más allá para poner en riesgo proyectos de hidrocarburos o proyectos hidroeléctricos, donde le daría la posibilidad a la ministra que de manera subjetiva frene el desarrollo de estos tipos de proyectos que son fundamentales para la seguridad energética de todos los colombianos. Pero vamos más allá, con las áreas de producción de alimentos. Es decir, si usted tiene un cultivo de aguacates, un cultivo de cítricos, como los tiene el suroeste antioqueño, en unos meses quiere diversificar el cultivo, ¿no se podría entonces? O si quiere, obviamente, ya la actividad ganadera, no lo podría tampoco, porque terminan siempre los conceptos del gobierno nacional desde una línea ideológica, carentes de tecnicismo y subjetivos completamente. Yo lo dije en un foro esta mañana, doctor Juan Camilo, estaba en el Congreso Regulatorio Internacional sobre el gas. El gobierno nacional solo tiene una apuesta frente al sector minero energético, y es debilitarlo completamente, acabarlo con un discurso ideológico, con normas que son completamente perjudiciales, que no tienen un sustento técnico ni jurídico, ni que es responsable con el país. El 1 de diciembre iniciamos el SOS por el desabastecimiento de gas, y sin duda nos va a tocar importar gas para garantizarle el gas que consumimos los 37 millones de colombianos, y que el 85% son estrato 1, 2 y 3. Entonces, decisiones que preocupan, los empresarios obviamente preocupados, y ni qué decir, doctor Juan Camilo, de los pequeños y medianos mineros del Bajo Cauca, del norte, del nordeste antioqueño, ante la decisión del gobierno nacional cuando retira la delegación minera al departamento de Antioquia, que venía funcionando por más de 25 años. Gracias, Juan. Hay otro tema que toca el decreto 044, que es tal vez fundamental y que toca desde lo regional, desde algo que todos en el país hemos venido discutiendo, y que incluso este gobierno y los funcionarios que hoy están democráticamente electos ejerciendo el poder defendieron mucho, que son las autonomías locales. Yo lo que siento, como lo comparto con Juan, es que muchos de los decretos están yendo en contra de esas autonomías locales. Jessy, usted que fue alcalde de un municipio en el Cauca, además director de la Corporación Autónoma del Cauca, ¿cómo siente eso? ¿Cómo siente que este decreto e incluso algunos otros están yendo en contra de lo que todos deberíamos defender y que la Constitución consagra, que son las autonomías de las corporaciones autónomas, de la autonomía de la decisión local, de la importancia de la decisión local? ¿Cómo siente usted esto desde las corporaciones que representa? Bueno, Juan Camilo, primero agradecer la posibilidad de poder compartir este espacio tan importante. A partir de la Constitución del 91, creo que las personas que somos de la región teníamos una gran esperanza en el tema de la autonomía y la descentralización, que creo que no ha funcionado del todo bien, pero iba por buen camino. Pero cuando decisiones del gobierno van en contra, inclusive del ordenamiento jurídico, porque cuando se pasa por encima de las competencias que tenemos las corporaciones, que es la autonomía consagrada a nivel constitucional. No estamos hablando de una ley normal, estamos hablando de la Constitución, especialmente artículo 113, 150, su numeral 7, la ley 99, el artículo 23, donde nos da, digamos, la razón de ser de las corporaciones, es muy clara en ese tipo de ejercicios. Y creo que en su momento fue una decisión muy sabia de decirle a las regiones: tomen sus decisiones pensando en sus circunstancias, con sus actores sociales. Porque de pronto desde Bogotá a veces no ven eso. Yo creo que desde ahí viene un avance muy significativo
que no puede, y es parte de nuestra preocupación, lo decía el doctor Juan Espinel, el decreto de la autoridad indígena, que tendrá muchas discusiones, este tema del decreto 044, pues abiertamente va en contra del ordenamiento jurídico. Es lo primero que queremos resaltar. Segundo, las conveniencias, porque también en la región hay unos actores, en unos sectores con una tradición minera grande, inclusive estamos hablando de tema de pequeña minería, de minería ancestral, mediana y grande también, que es el país, pero con unas concentraciones. Entonces, todo este tipo de actuaciones va en contra de eso, genera más conflictos en la misma comunidad que realmente resolver las cosas, ¿cierto? Entonces, esos son unos temas. Pero también los que venimos de esos pequeños municipios, donde quedaron las facultades del Consejo Municipal, con su plan de ordenamiento territorial, su esquema de ordenamiento territorial, su herramienta, que puedan definir el uso del suelo. O sea, ¿dónde quedó esa autonomía que tenían, cierto? Estamos, aquí dicen, no, es que solo las corporaciones, no, los consejos, las alcaldías, los gobernadores, la misma comunidad, porque es que no le han preguntado a las comunidades que ancestralmente han vivido que su razón de ser es la minería bien hecha, porque no estamos defendiendo minería ilegal ni minería formal mal hecha, o de pronto los errores que hayamos cometido como instituciones que tendrá que asumir la responsabilidad que las tenga. Entonces, ¿dónde queda ese tipo de ejercicios? Entonces, básicamente es eso. Pero también muy preocupante cuando parte de los estándares del ministerio que rige, que coordina el SINA, que no vemos mucho la coordinación, esperamos que podamos recuperar esa coordinación, esas decisiones van en contravía de lo que queremos unirnos. Entonces, parte de lo que busca es el acuerdo de Escazú, le sacan como un gran logro, cuando creo que en el país hemos venido avanzando mucho en el tema de participación comunitaria, en el tema de transparencia, en el tema de cumplimiento de la norma de transparencia y manejo de la información que hacemos las instituciones, cuando sacamos pecho por el acuerdo de Escazú, pero ni siquiera nos escuchamos. Claro, el decreto estuvo en para presentar observaciones y presentamos muchas. No sé si la leyeron, porque no hay una sola de lo que consideramos que haya sido tenida en cuenta. Es posible que sea un tema ideológico, pero no puede estar por encima de la norma y los intereses legítimos del país. Estoy hablando de intereses legítimos, porque es que cuando damos la oportunidad de cerrar para que se haga de forma legal, se haga de forma formal, los que venimos sobre todo a las regiones donde a veces el Estado no hace la presencia adecuada, pues termina otro factor, un grupo armado con fusiles diciendo cómo se hacen las cosas. Entonces creo que también no hemos analizado la situación del fondo del país. Entonces un poco eso. Y la invitación indudablemente es a que todavía nos podemos escuchar. Aquí temas jurídicos que vamos a manejar, pero creo que hay cosas que se pueden corregir. Los pequeños mineros que se manifestaron hace un mes, sus razones deben tener. Las comunidades campesinas de la NUT Cauca que están manifestando en este momento en contra del decreto que le da la autoridad ambiental a los indígenas, creo que merecen también ser escuchados. Las comunidades afro que también están con la misma inquietud tienen que ser escuchadas. Entonces creo que este tipo de cosas no puede ser un discurso de que nos escuchamos, pero realmente no nos escuchamos. Y a lo mejor en muchas no tenemos razón, nos pueden convencer de que algunas cosas tendrán que hacerse, pero el ejercicio realmente es de que se tengan en cuenta todos los sectores de la construcción del país. Y por último, y un poco el mensaje, como corporaciones, tenemos un trabajo difícil en las regiones, pero indudablemente que vamos a seguir ejerciendo esa función que nos da la Constitución de la Ley 99 de la Administración y Conservación de los Recursos Naturales. Y un poco para que no haya un malentendido, no estamos en contra de las áreas protegidas, ¿no? Nosotros tenemos una meta como corporaciones que en este momento tenemos más de 4 millones de hectáreas en áreas protegidas regionales, en 320 áreas, de llegar en los próximos 3 años a 350 áreas protegidas. Pero en coordinación con la comunidad, con los actores, con el municipio, con un estudio técnico serio que nos diga cuáles son los objetos y los objetivos de conservación, ¿cierto? Entonces un poco, y el llamado es a eso, que aprovechen el conocimiento que tenemos de las corporaciones en lo técnico, que podamos esa real articulación que está en la ley y en los principios de la ley, que el ministerio aproveche, y que nos sentemos entre sectores, entre comunidades, que nos escuchemos. Pero, doctor Juan Camilo, creo que si bien estos decretos, resoluciones nos golpean, aún estamos a tiempo de que como país corrijamos y reconozcamos algo. No podemos golpear a los sectores que quieren hacer las cosas bien, porque descalificamos. Entonces una forma fácil es ir a la región y decir que la corporación no sirve para nada. Hoy estaba un ejercicio que alguien decía, es que la corporación no ha hecho un muro.
Claro, nosotros en gestión del riesgo tenemos unas competencias, pero no tenemos que hacer muro. Entonces, nos indagan cosas. Es que los mineros hacen todo lo malo. Habrá algunos mineros que pueden haber equivocado, pero creo que la mayoría, y no he encontrado un solo empresa minera, un pequeño minero, que lo que llevo como alcalde, como director, me haya dicho, hagamos las cosas por debajo de la mesa. No me han dicho, mire, queremos hacerlas cumpliendo los temas ambientales, y esa es la invitación. Yo creo que la normatividad colombiana nos permite buscar esas posibilidades de desarrollo sostenible, pero y que también genere crecimiento económico que necesitamos. Porque, lo decimos, una de las mayores debilidades que tenemos en nuestras regiones en contra de los recursos naturales es la pobreza. Que no haya control de parte del Estado en ciertas regiones y no sean otros actores los que pongan las condiciones. Entonces, eso parte, doctor Juárez Pirel, lo hemos hablado en muchos temas que abordamos y esperamos seguir hablando. Y doctor Juan Camilo, compañeros, creo que son ejercicios que tenemos que hablar entre todos. Y hablar entre todos, inclusive, es que ojalá la ministra y ellos nos escuchen, nos sentemos y mejoremos. No estamos descalificando porque es que precisamente ese ejercicio es el que nos tiene a veces cada 4 años dando un mandazo y esperamos que no sea así. Tenemos que construir un horizonte de país en el cual podamos entendernos con la conservación de los recursos naturales, pero buscando el ejercicio, en este caso en la minería, pero habrá mucho ejercicio que no hay que descalificar. La ganadería tendrá que mejorar prácticas, ¿cierto? La producción de alimentos tendrá que mejorar prácticas. El transporte tiene que mejorar el tema del uso de combustible. Pero indudablemente que este tipo de desafíos yo lo veo también como una oportunidad, doctor Juan Camilo, de que podamos buscar hacia dónde realmente queremos llevar una Colombia donde nos podamos sentar todos. Sí. No que dejemos de tener diferencias, pero que nos podamos sentar todos. De acuerdo, y eso es a través del diálogo, de la construcción conjunta de las políticas públicas, de que esas políticas públicas se construyan entendiendo las distintas sensibilidades de todos. Esto es un país que entre todos tenemos que construir. Estos grandes problemas ambientales, la protección de áreas, es un desafío tan grande que necesita el concurso, la unión de todos. No necesita que el discurso y la habladería nos separen en un propósito que lo que debe hacer es juntarnos. Voy a volver a eso un poco sobre el diálogo efectivo ahora más adelante, pero permítanme paso a otra parte de esta discusión, volviendo al lado jurídico. Esto, pues, por supuesto, hemos hablado durante mucho tiempo, desde que se expidió el decreto, de que tiene unos visos de ilegalidad profundos en materia constitucional, en materia de muchas competencias que toma el decreto. Permítanme paso al doctor Rodrigo Pombo, quien además está detrás, junto con otros abogados, entre esos el doctor José Vicente, de algunas demandas que se han presentado, no la única, varias demandas que se han presentado ante el decreto 044. ¿Qué se está pidiendo detrás de esas demandas? ¿Cuáles son los derechos fundamentales que ese decreto está afectando, consagrados en la Constitución, pero que están afectando a todos los colombianos? Y me gustaría, doctor Pombo, que también profundizara en una cosa, y es, cuando un decreto viola eso que está consagrado en la Constitución y se permite, se deja que siga como curso normal dentro del ordenamiento jurídico, ¿cuáles son las consecuencias para nosotros? ¿Cuáles son las consecuencias para mis hijos, para los hijos de ustedes? ¿Cuál es la consecuencia del devenir de ese balance jurídico constitucional de poderes que debe tener la nación? Pues muchas gracias. Miren, se los explico así. El decreto no es un riesgo, no es una amenaza, sino es una realidad, y es una realidad que pega durísimo. Pega durísimo, como dijo el doctor Yesid, en temas sociales muy sensibles. Pega durísimo en temas económicos, como usted lo señala y como mis compañeros de panel lo están señalando. Es un desincentivo, es un ataque frontal contra la lícita, legítima y muy bienvenida actividad minera. Este es un país ciertamente minero, como Australia, Canadá o Chile. Y le damos la espalda a la minería a través de estas decisiones. Pero en lo que a mí concierne, y para responder directamente a su pregunta, doctor Juan Camilo, esta es una decisión abiertamente inconstitucional. Y lo desmenuzo. Primero, la ley, querámoslo o no, y yo creo que hace bien la ley y la Constitución en defender la participación ciudadana. Yesid decía, no nos tuvieron en cuenta. 410
participaciones de distinta naturaleza desde distintos sectores. Menos del 10% fueron respondidas y ninguna importante fue considerada. De tal manera que se viola el principio constitucional de la participación democrática. Pero también, si se trata de defender y afectar derechos fundamentales, la propiedad privada, los derechos legítimos adquiridos conforme a la Constitución y la ley, el trabajo, etcétera, 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 y temas tan sensibles como los ambientales, era necesario, indispensable, esa es nuestra tesis como demandantes, que se agotara previamente la consulta previa. Consulta previa que, como lo ha dicho la Corte Constitucional, es de por sí un derecho fundamental. Se violó ese derecho fundamental, doctor Juan Camilo, pero también se violaron unos principios constitucionales. El principio constitucional de la descentralización territorial y de la descentralización por funciones. La primera en cabeza de los entes territoriales como los municipios y la segunda en las corporaciones autónomas regionales que casi 80 años antes se habían creado precisamente para tomar este tipo de decisiones. Se desconocen totalmente los principios de solidaridad, concurrencia, armonía, colaboración, totalmente olvidados a mi modo de ver y lo digo con total respeto, pero no lo dice un abogado en Bogotá, lo están diciendo de las regiones y desde cada una de las corporaciones autónomas regionales. ¿Qué más se viola con este decreto? ¿Qué se viola en la Constitución? Una cosa que es fundamental, el principio de legalidad. ¿Qué es el principio de legalidad? Que cuando las autoridades restringen, limitan derechos fundamentales, voy a ponerlo en los términos del doctor Hernán, que me encanta su claridad, cuando prohíben la actividad minera, lo que están haciendo en últimas es afectar derechos fundamentales. Sobretexto del medio ambiente o de cualquier otra razón, esas decisiones deben estar suficientemente motivadas. Pues bien, doctor Juan Camilo, lo que ya dijo el Consejo de Estado a través de una sentencia de acción popular fue que el Estado colombiano está violando eso precisamente porque no hace una cartografía debidamente motivada en estudios previos, serios y definitivos, es decir, absolutamente técnicos, y le otorgó al Estado colombiano, al gobierno de turno, 2 años y medio para hacerlo. Pues bien, los señores del alto gobierno decidieron a través del decreto 044 desconocer la ley, desconocer la Constitución, pero también la orden judicial del Honorable Consejo de Estado, nuestro máximo tribunal contencioso administrativo, que le imponía un periodo perentorio. En 2 años y medio tengo que tener unos estudios suficientemente serios, definitivos, profundos y técnicos para hacer la cartografía nacional en donde se diga en dónde puedo hacer minería y en dónde no, bajo qué condiciones técnicas, sino como dice el doctor Zapata, con la arbitrariedad y el subjetivismo propio de la política de turno y del gobernante de turno. Esas son, yo diría, las razones fundamentales por las cuales atacamos el decreto, pero digo más. Le solicitamos muy respetuosamente al Consejo de Estado, quien es el juez competente, que declarara la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos. Es decir, mientras que decidimos este espinoso tema, por favor, que ese decreto no tenga efectos, porque de lo contrario, si nos esperamos a la decisión final en unos 7, 8, 10 años, pues ya es demasiado tarde, ya todo se consumó, ya de nada va a servir la sentencia, doctor Juan Camilo. Luego, la medida cautelar que en estos momentos tiene en sus manos el Consejo de Estado, supremamente importante, ya no digo solo desde el punto de vista jurídico, sino económico y social. Y me dice usted a lo último, ¿cuál es el devenir? Una palabra muy hermosa, por cierto. ¿El devenir de todo esto? Pues el devenir es que no se puede dejar como herencia a las futuras generaciones que el gobierno de turno, sobre pretexto de cualquier razón populista, pueda ir desconociendo la Constitución y los logros sociales que hemos alcanzado a partir de la Constitución del 91. Si se gana la demanda, se dejan 2 antecedentes muy importantes. Lo primero, que las motivaciones no pueden ser totalitarias, arbitrarias, caprichosas, ideologizadas, etcétera, etcétera. Y la segunda, se deja un precedente judicial porque el ordenamiento jurídico colombiano, la ley, la norma, señoras y señores, prohíbe que una norma que haya sido suspendida o anulada se reproduzca en el futuro, se reproduzca ilegalmente en el futuro. Luego, lo que estamos conservando es la integridad del sistema jurídico, pero en beneficio concreto, económico y social de las futuras generaciones. Eso yo diría. Perfecto, déjenme, yo paso como a otro aspecto ya con unas preguntas más abiertas para el que se anime a contestarlas. Y es, digamos, yo un poco como analizar los efectos del decreto, de este decreto 044, pero también de otros que han venido
saliendo y de algunas resoluciones igualmente. Y cuando eso lo junto con parte de la conversación nacional, una conversación nacional que ha tenido muchísimos matices en relación con a un golpe blando, a unos golpes que surgen de desconocer la institucionalidad muchas veces. Yo hay veces siento que este tipo de decretos, que este tipo de resoluciones son un golpe blando, pero a la ciudadanía, a los colombianos, porque desconocen mucho de la institucionalidad. Yo no sé ustedes, Juan, cómo vean eso, si esto es más bien un golpe blando al revés, un golpe duro a la gente, a los colombianos, a la Constitución, al devenir democrático del país. No, Juan Camilo, dale, Juan. Por favor, Juan. No, rápidamente, mire, la doble moral del gobierno. Entonces, emiten esta serie de decretos, que muy bien lo han explicado los colegas de panel, pero por el otro lado tienen el proyecto de ley de Cominerales. Es una iniciativa que está en el Congreso de la República, que la próxima semana viene para la plenaria de la Cámara, que buscan el mercado de comercialización de todos los minerales en nuestro país, pero también la exploración y la explotación, y también buscar negocios seguramente con Venezuela. O sea, Petro está montando su propia empresa minera estatal, además con unos beneficios que obviamente violan la libertad de competencia frente al sector privado. Entonces, esto es una doble moral del gobierno Petro. Yo no veo a los radicales, enemigos de absolutamente todo, del desarrollo económico, dándose en golpes de pecho porque Petro está sacando adelante a Ecominerales. Y seguramente muchos de los proyectos que él se ha declarado como enemigo, los está visionando para cogerlos y sacarlos adelante vía Ecominerales. Yo sí quiero ver cuando eso pase. Y finalmente, el tal golpe blando de Petro, pues yo estoy de acuerdo, Juan Camilo. Primero, aquí no existe ningún golpe de Estado, golpe blando en contra del gobierno Petro. Que termine, que el 7 de agosto del 2026 entregue la presidencia y que nosotros logremos ganar en una unidad de todos los partidos de centro, derecha y también de izquierda, que no se identifiquen con las políticas de Petro. Bienvenidos, porque todos queremos un mejor país, pero a reconstruir. Nosotros tenemos que pensar en el proyecto del post-Petro. ¿Cómo vamos a reactivar el sector energético del país y cómo nos vamos a recuperar? Y estoy de acuerdo. Acá lo único que es feliz, dando golpes blandos, golpes duros, golpes de todo tipo, es Gustavo Petro a todos los empresarios, a los que generan empleo, oportunidades, riqueza. Pero eso sí, blandito Petro con los bandidos del país. Hoy desafortunadamente asesinaron 5 soldados de nuestro glorioso ejército, los bandidos del ELN en Anorí, Antioquia, y silencio total. Sigue Petro en medio de manteles, dialogando con los bandidos que nos tienen en jaque mate. Sí, no, yo ya, totalmente de acuerdo con Juan. Tal vez lo que agregaría que resulta preocupante, miren, es decir, para el ciudadano, para mi mamá en Cali, para la señora que vive en Valledupar, para el señor que vive en Putumayo. Es decir, la realidad es preocupante por lo siguiente, y es porque uno no puede usar temas de la importancia de la temática ambiental, de los temas de derechos humanos, de los temas sociales, para tratar de tapar otras realidades. El país tiene una crisis energética que no se puede negar. Vamos a tener un problema de gas. Todos vivimos un problema de agua. Todos vivimos un problema de inundación ahora. Entonces, el país está en una situación que es curioso que el gobierno trate de representar falsamente con una bandera ambiental temas que trata de vender a la ciudadanía para engañar al ciudadano del común y tratar de limitar el desarrollo sostenible del país. Es que tenemos que ser responsables con esta realidad. Necesitamos desarrollarnos sosteniblemente. Y está en mora la Contraloría General de la Nación de hacer un análisis del detrimento patrimonial que representa las decisiones de la ministra de Ambiente, del gobierno central, atadas a restringir el desarrollo del país para permitir que los ciudadanos tengan
energía, tengan gas, tengan unos servicios mínimos necesarios. Y esa realidad es bastante compleja porque distorsiona el desarrollo sostenible del país. Entonces yo sí creo, Juan Camilo, que lo que estabas diciendo y lo que decía el representante Espinal, es absolutamente necesario ser serios en una realidad que dejemos de engañar al ciudadano común. Es decir, no más. Poblamos este país, un país serio, donde demos energía, demos sostenibilidad y dejemos de engañar tratando de vender un cuento de que estoy protegiendo el medio ambiente cuando lo que quiero realmente es restringir la minería, restringir los hidrocarburos, restringir la energía, no desarrollar renovables, ¿cierto? Y resulta que el país se está ahogando en estas discusiones porque el gobierno le vende a las comunidades una historia que es lesiva de las mismas comunidades, y la Contraloría tiene que analizar el detrimento que los ciudadanos estamos sufriendo a raíz de decisiones que vamos a terminar importando gas, importando recursos, porque no los tenemos en Colombia, teniéndolos porque resulta que vendemos un cuento que resulta infundado jurídicamente, socialmente y a nivel de derechos humanos, pues sí que es lesivo para las comunidades. Hernán, por favor. Sí. Importante. Y pasamos a otra pregunta importante aquí donde el doctor Yesir. Importantísimo ese tema. A mí lo que pasa, lo que me deja un mal sabor es que uno disfrace las medidas. ¿Me entiende? Entonces, ¿por qué habla uno de una medida temporal cuando claramente es definitiva? Porque uno habla de una empresa estatal del Estado y cuando va y se mira la ley de al lado, lo que mira es que esa empresa lo que va a tener es un monopolio sobre los minerales estratégicos que hoy en día son todos en el país, salvo el carbón térmico. Entonces, a mí esos temas, y es que desafortunadamente no todos nuestros congresistas son tan juiciosos como el doctor Juan, que se lee las normas, que las lee de manera armónica, y eso a mí me preocupa de manera significativa. Mire, le pongo un ejemplo grandísimo. En el decreto 044 hay una normita ahí clara que yo me la leía y no le encontraba el sentido. Una norma que dice que cuando se haya declarado el área de reserva temporal y después de esa declaratoria el área se encuentre inmersa en alguna causal determinación, se procederá al cierre de las operaciones. Uno lee eso y uno dice, pues así pasa siempre. Si uno está inmerso en una causal determinación, pues que procedan al cierre de las operaciones. Se va uno a mirar el proyecto de ley minera y se da cuenta que la sola declaratoria, ya lo dije, pero de reserva temporal, genera una causal determinación. Yo siento que nos están haciendo una trampa ahí. Y a mí eso me deja un mal sabor. A mí hay gente que dice, este gobierno improvisa. Yo siento que en el sector minero este gobierno no improvisa. Yo siento que acá sí hay un plan, siento que hay una gente detrás del plan muy preparada, a quienes ya conocemos de vieja data, quienes son quienes siempre hicieron el activismo a los proyectos mineros. Entonces, digamos, eso es lo que preocupa y creo que hay que poner al país de frente a eso y hay que contarle a la gente cuál es la realidad. Déjenme paso como a otro tema de las implicaciones de esto, y es en relación con lo que decía Yesid, Rodrigo, del diálogo. Las decisiones que afectan a los colombianos deben ser decisiones que deben contar con el concurso y participación de las comunidades a las cuales va a afectar. Eso ha sido algo que hemos venido construyendo en el país, con muchos errores posiblemente. Pero estos decretos, la expedición de estos decretos, con la poca participación efectiva de los colombianos, de las comunidades, de las corporaciones, va a ir en un profundo detrimento de ese diálogo efectivo que la Corte Constitucional ha dicho y ha defendido en innumerables sentencias. Yo no sé, Yesid, si usted puede profundizar en eso, y después un poco desde la perspectiva constitucional. ¿Cómo esto está afectando realmente el diálogo en el territorio, la efectiva participación de la gente en el municipio, en la vereda, en el departamento? Bueno, primero quiero referirme un poco a la pregunta anterior. Yo nunca he entendido lo del golpe blando o golpe duro, no. Entonces, pero ¿cómo lo veo? Más como ciudadano. ¿Y qué pasa desde las corporaciones, desde el gobierno central? Un desconocimiento a la institucionalidad local y regional. O sea, volvernos a querer que todo sea centralizado, me parece que es fatal, de todo lo que hemos avanzado. O sea, lo primero que uno ve cuando simplemente es echarnos culpas, descalificarnos, ese desconocimiento paulatino que hace que de esta manera la gente pierda la confianza que hemos logrado construir. Entonces creo que eso como ciudadano nos debe preocupar. Y además de la institucionalidad, el ordenamiento jurídico. Porque volverse kamikaze un poco en el tema jurídico, me lanzo a ver qué pasa, creo que no es un buen mensaje porque va a generar mayores conflictos. Y con eso me impacto a la nueva pregunta.
Cuando se gane una demanda de estas o pase lo que pase, o como dijo el mismo presidente, se cae otro tipo de decreto, pero va a quedar un conflicto mayor en la comunidad porque se quiso imponer. No se logró medio concertar, por lo menos, ¿cierto? Porque indudablemente que nunca vamos a estar de acuerdo en todo. Eso, el 100% no, pero tenemos que llegar a acuerdos mínimos, a entendimientos que nos permitan, insisto mucho, primero resolver ese conflicto. Y se lo digo porque si bien represento las 33 corporaciones en este momento, vengo de un departamento socioambientalmente muy conflictivo, territorialmente muy conflictivo por los temas de tierra, por los temas de temas étnicos que hace que las pretensiones a veces no se logren concertar entre todos. Entonces es un tema muy complejo. Entonces básicamente uno espera que el gobierno central sirva para unir el país, pero con este tipo de ordenamiento jurídico, de decisiones, termina generando mayor conflicto. Pero insisto mucho, yo tengo también una hija pequeña, 15 años, Y el mensaje no puede ser tampoco de desesperanza, el mensaje tiene que ser de esperanza. Y siempre quiero terminar con esto: nosotros tenemos que construir un país. Tenemos que dejarle a nuestros hijos, a nuestras familias, a las generaciones, un país que valga la pena para vivir. Que no puede estar pensando nuestros hijos que tienen que estudiar para irse a otro lado, que individualmente no se puede vivir. No, tenemos que resolverlo entre todos. Y entre todos es todos. Y hablo de que lógicamente piensa de una manera, en el tema religión de otro, ¿cierto? Porque todos tenemos pensamientos y es parte del ejercicio que tenemos que hacer todos, pero creo que el gobierno central debe ayudar un poco más en ese ejercicio, o por lo menos que comencemos a escucharnos. A veces, y lo digo por el ejercicio de autoridad ambiental, hay gente que usted lo llama a un proceso sancionatorio, hace todo el proceso acompañado, al final lo sanciona y termina contento y agradecido, que sí me lo merecía. Pero si le ponemos, ni siquiera lo atendemos, no lo escuchamos, le imponemos, es que usted es el malo del paseo y lleve, claro, termina bravo y fue lo mismo, el mismo resultado. Claro. Entonces un poco es un ejemplo de que sí podemos cambiar cosas. Y lo digo, en mi ejercicio desde el municipio, que nunca ha sido fácil, logramos construir consensos, logramos trabajar en cosas en conjunto, ¿cierto? Pero también, y eso es parte del ejercicio, creo que los municipios no han entendido lo que nos está tocando en lo regional, el desconocimiento a las facultades del manejo y el uso del suelo y la decisión de cómo quiere uno construir su propio municipio, nos lo están quitando y no nos estamos dando cuenta, ¿cierto? O de pronto nos tienen contentos con ciertas cosas y no hemos entendido la gravedad de estos asuntos. Pero, doctor Juan Camilo, creo que este es un espacio más que mostrar lo que estamos haciendo por un decreto que nos preocupa, es mostrar lo que podemos hacer e invitar un poco a los diferentes sectores. Insisto mucho, doctor Juan, nos toca sentarnos con personas que a veces piensan muy diferente a nosotros para que podamos llegar a acuerdos mínimos de cómo manejar y construir un país, insisto mucho, para nuestros hijos y generaciones futuras. Sin duda. Pombo, por favor, doctor Rodrigo. Pues yo lo explicaría de esta manera. En el 91 hubo un gran consenso que se concretó con la Constitución. Creo que la gran mayoría de colombianos la queremos, la consentimos, creemos en ella. Y uno de los grandes cambios que incluyó la Constitución fue decirle a la gente que no se trataba de un país con democracia exclusivamente representativa, en donde uno votaba y los elegidos decidían, sino un plebiscito constante a través de lo que se llama la democracia participativa. Y al paso de eso, creamos una cantidad de instituciones: consulta previa, consulta popular, referendo, plebiscito, cabildo abierto, audiencias, veedurías ciudadanas muy empoderadas, etcétera, etcétera. Entonces, el principio democrático hoy en día en Colombia es la participación ciudadana. Punto seguido, y con esto quiero ser igualmente enfático, porque el día de mañana demando yo otra razón, otra norma, y mantendré la misma posición jurídica. La participación ciudadana no significa el derecho al veto, porque eso rompe el diálogo. Y ya lo dijo la Corte Constitucional, entre otras cosas, en la sentencia de unificación que el doctor Hernán hablaba. No puede ser que las localidades veten a través de cualquier decisión, de hecho o de derecho, la norma o las decisiones de orden nacional y que involucren el interés general. Eso es muy importante. Y tercero, ¿cómo se ha resuelto esto más o menos? Pues básicamente la participación implica, primero, escuchar;
Segundo, atender en la medida de las posibilidades, pero sobre todo, tomar una decisión técnica. Es decir, ¿cuál es el péndulo decisorio entre una participación, pero una democracia participativa y una representativa? Que la decisión implique la socialización, el escuchar, generar espacios, pero como usted no me puede vetar desde las localidades, la decisión también tiene que ser jurídica y técnica, motivada técnicamente. Y si usted me lo permite, doctor Juan Camilo, no me lo preguntó, pero se los comparto a todos. Uno de los más grandes reproches de esta decisión es que motiva a que el gobierno de turno tome decisiones que no son técnicas, desconoce lo que la Constitución, la ley, y le ordenó el Consejo de Estado al gobierno de turno es que motive sus decisiones de cartografía ambiental, etcétera, en estudios técnicos serios y definitivos, no en información de autoridades administrativas coyunturales como lo plantea el decreto. Eso yo diría básicamente que es el ABC de la cabal comprensión y el equilibrio entre la democracia representativa y participativa. Nos queda un minuto para cada uno, pero déjenme, yo les paso la palabra rápidamente para pedir como su última opinión en algo que me parece fundamental que planteó Yesid, un país que debemos construir entre todos, un país en el cual ya muchos estamos cansados de que uno lo señalen, que uno lo dividan, que lo inviten a pensar unas cosas en contra de otros, porque las soluciones están en precisamente juntarnos y trabajar por todos, cada uno desde sus aproximaciones, cada uno desde el sector en el que trabaja, la compañía en la que trabaja, el empleo al que se dedica. Y ahí entre todos vamos construyendo un país mejor, que creo que debe ser lo que viene en adelante. En un minuto, Yesid, ¿cuál sería su consejo a la ministra de Ambiente en lo que viene? Porque lo que viene depende de las actuaciones de la ministra, las resoluciones en adelante. Hoy no se han expedido, todos hablan de que se van a expedir en Santurbán, en Antioquia, en Boyacá. ¿Cuál sería ese consejo rápido a la ministra para que ojalá nos oiga, lo tome y así podamos construir un país mejor entre todos? Básicamente lo hago mirando desde las corporaciones. Creo que tenemos una capacidad técnica fuerte, una información valiosa que hemos construido en los años y que podemos seguir construyendo. Yo creo que parte de las decisiones, además del tema social, de sentarnos con la comunidad, con diferentes sectores, es tener en cuenta esta información técnica valiosa que tenemos y faltar algo otra y la podemos construir, y para eso necesitamos fortalecer la institucionalidad. Porque si hacemos, ¿por qué no has hecho la cartografía? Porque nos falta esos recursos económicos, el personal. Entonces, tenemos que fortalecer la institucionalidad para que las comunidades y los diferentes sectores podamos tomar las decisiones, como lo dijo el DO, con un soporte técnico fuerte, con un soporte jurídico fuerte, y que al final tenga un aval comunitario si lo hacemos bien. Entonces, un poco el ejercicio es, tenemos que usar la información, pero bajo tenemos que escucharnos, tenemos que sentarnos, tenemos que dialogar. Uno entiende que y los que fuimos de elección popular, un periodo de 4 años pasa volando, sí. Pero eso tampoco quiere decir que tengamos que hacer todo a la brava, porque en un periodo de 4 años no vamos a hacer todo. Trazaremos caminos, porque insisto mucho, esto es de largo plazo, esto no lo vamos a construir en 2 o 3 decretos, nos faltará equivocarnos mucho, decirnos muchas cosas, generar confianza nuevamente, criticarnos todo, habrá críticas, pero indudablemente que tenemos que construir y para eso hay que sentarnos y escucharnos. José Vicente, por favor. No, yo creo que hay un tema que no hemos mencionado, que son las decisiones judiciales. Y creo que necesitamos que las altas cortes de este país sean mucho más expeditas y mucho más rigurosas en las decisiones judiciales que atañen al tema de la sostenibilidad del medio ambiente. No nos sirven decisiones genéricas, no nos sirven decisiones que delegan en comisiones de expertos las gestiones de las decisiones. Necesitamos decisiones serias de las altas cortes atadas a la realidad de la sostenibilidad en el país para que los gobernantes, la ministra que quiere ser presidente de la República y los demás respeten esas decisiones y podamos avanzar en un marco de sostenibilidad serio con unas decisiones serias. Juan, voy a probar si realmente desde la aproximación política los 60 segundos que tiene un minuto usted lo sabe aplicar. Adelante, por favor. Bueno, lo primero, que deje el activismo y que gobierne. Creo que eso es sin duda elemental, aunque creo que es imposible para una ministra como la doctora Susana. Segundo, que su diálogo sea más amplio y ojalá escuche los argumentos
en medio de la diferencia. Creo que es fundamental y que es declararle, obviamente, la guerra a nuestros empresarios, que son fundamentales para la economía. Y por último, yo creo que es válido levantar la cartografía, que este gobierno haga un esfuerzo económico, como lo decía Yesid, que determine dónde minería, dónde no, para que no continúen generando inseguridad jurídica a los grandes inversionistas, tanto nacionales como internacionales, incluso a los pequeños y medianos. Y por último, que no se siga atravesando a los proyectos offshore como cómodo uno, que es fundamental para garantizar el abastecimiento de gas que consumimos los 37 millones de colombianos. Gracias, Juan. Rodrigo y Hernán, por favor. Pues yo le diría respetuosamente a la ministra, desde una perspectiva eminentemente jurídica, que considere seriamente la posibilidad de derogar de manera inmediata este decreto. Ciertamente eso no va a parar el proceso en el Consejo de Estado, pero sí va a evitar continuar produciendo daños antijurídicos. Además va a generar un espacio de diálogo mucho más distensionado y, lo más importante, genera un mensaje muy, muy legitimado a los magistrados del Consejo de Estado, que entienden que humanamente se puede errar, que este decreto cometió una cantidad de irregularidades constitucionales, pero que perfectamente se puede echar para atrás para evitar causar o seguir causando daños antijurídicos. Ese sería mi consejo, doctor Juan Camilo. Vale la pena derogar el decreto 044. Hernán, por favor. No, mi mensaje a la ministra, con cifras en la mano, lo que le diría y le haría entender es que los recursos para que el gobierno adelante todas sus reformas sociales están acá, están en el sector extractivo. También le diría que hoy en día el sector minero es uno, que ese tema de polarizar pequeños mineros, mediana minería, gran minería, eso se acabó y yo creo que se lo hemos demostrado. Entonces, que el apoyo a esos pequeños mineros también viene de la mano de los empresarios. Entonces, lo que le diría es que trabajáramos en equipo, porque creo que lo único que necesitan las empresas mineras, los pequeños mineros, los medianos mineros y la comunidad es que haya certidumbre. Que certidumbre jurídica, no necesitamos más. Creo que si logramos que ella entienda ese mensaje, avanzaríamos bastante. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias por acompañarnos a ustedes cinco. Gracias a todos los que nos acompañaron desde sus casas, desde sus oficinas, para profundizar en los efectos de este decreto que a mí en lo personal, como presidente igualmente de la Asociación Colombiana de Minería, me tiene profundamente preocupado. La materialización de este decreto va a tener enormes consecuencias en la minería, pero a través de la minería en el ordenamiento constitucional, en el ordenamiento de las autonomías de las corporaciones, de los gobernadores y de los alcaldes, pero sobre todo en mucha gente, en muchos trabajadores y en un sector que es perfectamente lícito dentro de las actividades empresariales del país, pero que se le ponen una gran cantidad de dudas con este decreto. Mi último consejo a la ministra es que sigamos construyendo un país a través del diálogo. Este decreto no ha tenido un diálogo suficiente. He sido yo en cabeza de la asociación el que ha pedido muchos espacios de diálogo, espacios de construcción de la política pública. Y en particular el Ministerio de Ambiente no nos los ha concedido, tampoco a muchos otros. Creo que el país de hacia adelante de estos próximos años debe ser a partir de la conversación, del diálogo, de las distintas posiciones válidas en un país como Colombia, pero que entendiendo unas y otras, pues vamos a construir una política pública más veraz, más objetiva y que vaya acorde a las necesidades de todos, con los balances sociales, los balances ambientales muy importantes para el futuro de todos, pero también los balances del desarrollo sostenible de la minería en este caso, pero de muchos otros sectores económicos. Gracias por acompañarnos esta tarde. Listo. Muchas gracias. Chao. Chao. Un abrazo para todos.
Thank you.